Según las últimas proyecciones de empresarios, El Salvador ha tenido una de sus mayores cifras en exportación y estas continuarán incrementando. Al cierre de 2021 se espera llegar a 6.500 millones de dólares. Para el cierre de 2021, las exportaciones salvadoreñas marcarán un récord, 6.500 millones de dólares, es decir, un 34% de incremento en comparación a 2019 y 2020. Según empresarios, con este incremento en el rubro de exportaciones se solventa el bache que generó la pandemia del COVID-19 y deja atrás los 5.900 millones de dólares que se contabilizó solo en 2019. Esta proyección histórica que apuntan los exportadores no ha pasado de desapercibida por el presidente de la República, Najid Bukele, quien en redes sociales citó la información de un medio escrito y publicó otro récord este sector sostiene que el incremento del 34% se le debe de agregar la exportación de servicios lo que se estima generará unos 2 mil millones de dólares adicionales con lo que las ventas totales del país al extranjero sumarían unos 8.500 millones de dólares esta sería la primera vez que las ventas al exterior superan la barrera de los 6 mil millones de dólares nelson quinteros noticiero el salvador. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero lanzaron la Oficina de Innovación Financiera, en la cual se canalizarán las iniciativas privadas que impulsen emprendimientos basados en tecnologías financieras en el país. Esta oficina es una herramienta que surge a partir del pilar de digitalización e innovación financiera de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Estamos dando respuesta al compromiso que asumió el presidente Nayib Bukele de utilizar la tecnología y la digitalización para acercar los productos a los salvadoreños. Ahora El Salvador nuevamente se coloca en la vanguardia de las políticas públicas innovadoras, financieras, para ponerla al servicio de los emprendimientos fintech. Es decir, todo nuestro esfuerzo de, las, de ambas instituciones, Banco Central y Superintendencia, Vamos a dirigirnos a fomentar este tipo de emprendimientos. Para impulsar este proyecto se contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero El Salvador es el primero, el primero que ha logrado establecer este tipo de oficinas. Espero que esto sea una ventaja para que el país pueda abrirse aún más a la inversión extranjera y nacional y que se siga innovando en el sector financiero por el beneficio de la población. Las instituciones públicas también incidiremos directamente en cada etapa, desde la idealización hasta la exportación de sus servicios. Esta acción se suma a las diferentes estrategias encaminadas al crecimiento económico del país. Mientras más fácil sea para nuestra gente acceder a esos actores, mejores resultados van a haber y vamos a poder ver crecer a nuestra gente, a nuestros micro, pequeños y medianos empresarios. Esta oficina será virtual y se implementará a través del sitio www.oif.gov.sv, que estará a disposición del público para realizar consultas, presentar iniciativas y, en el caso de las entidades del sistema financiero, para presentar sus proyectos de innovación. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Nos referimos ahora al excelente manejo de la pandemia en El Salvador, que ha llevado a que nuestro país trascienda fronteras por noticias positivas. La Unión Europea ha reconocido la validez del certificado de vacunación del COVID-19 que emite el Ministerio de Salud. El Salvador estará conectado a los registros de la Unión Europea y la cartilla de vacunación también será aceptada a todos aquellos viajeros que quieran desplazarse por los 27 países del conglomerado de las naciones del viejo continente. Es decir, que podrán movilizarse como uno de sus ciudadanos sin restricciones ante la pandemia. Que el país se convierta en, en el segundo país en América Latina, luego de Panamá de poder... Eh, tener este resultado o este eh, importante eh, reconocimiento, y lo mencionaba el embajador de la Unión Europea recientemente, eh, y es una alegría para el país cómo sigue avalándose todas las estrategias que se tomaron en tiempo oportuno. Como resultado de la estrategia, El Salvador atraviesa una baja sostenida de contagios de COVID-19. Esto es impresionante con un dato de cerca de 114 eh, casos confirmados por día, creo que es eh, no, el... el, es el dato más bajo que se ha obtenido eh, este año. Al mismo tiempo, las letalidades a causa de la enfermedad han disminuido, presentando incluso días de uno y dos personas fallecidas. Estamos eh, pues nuevamente redirigiendo todos los pacientes hacia el área especializada del Hospital El Salvador para que de esta manera se puedan eh, pues completar o, o se puedan eh, realizar todas estas de, demás atenciones médicas que la Red Nacional de Hospitales sigue brindando. La prioridad del gobierno es salvaguardar la vida de la población. Dichos esfuerzos están dando frutos y siendo reconocidos por la comunidad internacional por medidas de salud, económicas y políticas para enfrentar la pandemia. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. El manejo del gobierno salvadoreño a la pandemia del COVID-19, sin duda, continúa siendo reconocido y aprobado a nivel internacional, sobre todo porque garantiza la inmunización de cientos de personas a diario, reduciendo así los contagios y letalidades. El Salvador. Es el único país en la región que ha destacado con noticias positivas por las medidas para proteger a la población del COVID-19, las cuales iniciaron incluso antes de identificarse el primer caso positivo al virus, a través del cierre de fronteras, seguimiento de casos sospechosos, modernización de los hospitales y unidades del sistema público y la construcción del Hospital El Salvador que atiende a pacientes de la enfermedad. El Salvador sigue siendo reconocido a nivel internacional. Por su acelerado proceso de vacunación que permite que no solamente los salvadoreños accedan al fármaco Anti-COVID-19, sino extranjeros que residen o visitan el país. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para final de 2021 se debe tener vacunada el 40% de la población, pero El Salvador ya sobrepasó el 70%. Con más de 160 puntos de vacunación y cinco estrategias de inmunización, el país dispone de vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinofar y Sinovac. A esto, Suman los tamizajes comunitarios que permiten al gobierno identificar los casos de manera oportuna y dar tratamiento, reduciendo así el número de contagios, situación que ha llevado al país a eliminar las restricciones de ingreso al territorio. Por el acelerado proceso de inmunización, El Salvador ha cedido recientemente su lugar en el mecanismo COVAX para que los países que más lo necesitan reciban el fármaco.